8 marca para una parcería de cuántico y cántico. De Rodolfo Gambini, profesor, doctor de física, y de Washington Benavides, profesor de arte y poesía. Reunidos en la publicación Hexaco del Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual 2012 del mundo. Uno, porque con los presocráticos, los tratados científicos que despegaron del mito y la leyenda, se escribieron en verso. Dos, porque Johann Wolfgang Goethe escribió el Fausto, pero también el Tratado de los Colores. Tres, Edelbert von Chamisso, botánico y viajero, escribió Lieder para Schubert y Schumann y la maravillosa historia del hombre que vendió su sombra. Cuatro, porque Soren Kierkegaard, padre del existencialismo, escribió su preciosa Días Amada. Cinco, porque Alfred Einstein tocaba el violín, creo que como Toby, y se atrevió a sostener que la realidad sí es una fantasía. Seis, porque Edgar Allan Poe escribe Eureka. Siete, y porque el penúltimo premio Nobel de Literatura, el chileno Nicanor Parra, creador de los antipoemas, es una autoridad en física y durante 2 años fue discípulo en Oxford, 1949-51, del cosmólogo inglés Mayer. Y nueve, que no estaba en esos 8, pero es para cerrar y no contaba en esta lista, ¿saben por qué también? Porque sí.